junto a Javier Bermejo, colega allí del sur provincial, que saludamos a continuación. Javier, ¿cómo estás? Ezequiel y Pedro te saludan desde aquí. Ezequiel, Pedro, ¿cómo están? Buen día, saludos a toda la teleaudiencia de Ezequiel. Bueno, muchas gracias primero por este contacto y también agradecerte, ¿no?, lo que ha sido el trabajo desde allá, desde el sur provincial, y con estas informaciones que llegan minuto a minuto, ¿cuál es la novedad quizás más urgente desde allí? Sí, hemos tenido mucha información, hoy se ha renovado también detalles de lo que ha sucedido después de esta tragedia sucedida el domingo. Bueno, la novedad de última hora es que en estos momentos en el vuelo de Aerolíneas Argentinas, en este vuelo diario que tiene San Rafael y que une con nuestro departamento con Buenos Aires, es que se están yendo familiares y sobrevivientes también de la tragedia. Y ya está en San Rafael nuevamente el avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, que ayer, bueno, una de las postales más lamentables, ¿no?, que dejó este episodio, se llevó los cuerpos de los chicos fallecidos, de los niños, adolescentes y adultos que fallecieron, fueron en total 15, y que en estos momentos están siendo sepultados allí en Granburg, en Buenos Aires. Bueno, hoy volvió el avión Hércules, en este caso para trasladar a las personas que quedan heridas. Van a ser aproximadamente 10 quienes sean trasladados en este avión, que está equipado con unas 20 camas y que tiene la suficiente función de albergar a quienes están en terapia intensiva. Esto es un sistema ambulatorio de alta complejidad. El objetivo es que los chicos regresen a Buenos Aires. Hay una chiquita que sufrió lamentablemente heridas que le generarán secuelas permanentes en la movilidad y que va a la ciudad de Mendoza y desde allí será trasladada al Hospital Garrahan de Buenos Aires. Ese es el panorama respecto a las personas que están heridas, y el único de los heridos que quedará en San Rafael va a ser Jorge Pinelli, que es el otro chofer que estaba en el colectivo y que es padre de Jorge Damián Pinelli, quien fue el conductor del colectivo y que finalmente falleció a raíz de la tragedia. Jorge Pinelli quedará en San Rafael porque la justicia así lo ha resuelto, quedará a disposición de la fiscal Florencia de Diego y del juez Pablo Peñasco, que en estos momentos están tomándole declaración testimonial a la esposa de Pinelli, que es la supuesta propietaria de la empresa Damián Turismo, que fue la que transportó a los chicos de la escuela Soul Dance de Buenos Aires hasta San Rafael. Recordemos que no solamente se avanza sobre la causa penal, en este caso va a quedar sin imputados, porque si se confirma, es más, de hecho ya está confirmado de que Damián Pinelli, el conductor fallecido, era quien conducía, y la carátula del homicidio culposo que recae sobre él ya prescribe ante la muerte del causante. Okay. Ahora lo que la justicia quiere saber es la denuncia esta que realizó ayer en la ciudad de Mendoza el ministro Guillermo Dietrich, y que tiene que ver con la falsificación de la habilitación, que la Comisión Nacional Reguladora del Transporte dijo que había vencido el 12 de diciembre de 2016, sin embargo aparecieron documentos donde la fecha vigente, en vigencia de este colectivo y de esta empresa, figuraba como año 2017. Por eso no dudan las autoridades referidas de transporte de que ha sido adulterada esta fecha, y ante eso tendrán que responder los responsables de la empresa. Sí, al respecto también se hablaba, Javier, acerca de que el permiso sí existía para transitar en provincia de Buenos Aires, pero no en otras áreas del país. Incluso Dietrich dijo que ese permiso para circular en Buenos Aires también estaba vencido. Ajá. Así que bueno, hay varias irregularidades que está tratando de dilucidar la justicia para determinar si abre una nueva causa, y habrá que ver cuál es la carátula con que se impute y a quién se imputa por esa situación, porque recordemos que ha el micro recorrido más de 1000 kilómetros con una habilitación supuestamente adulterada. Pasó por un control de gendarmería, que es el que está ubicado en la ruta 40, allí en el Soñado, entre San Rafael y Malargüe. No se sabe a ciencia cierta si los gendarmes solicitaron la documentación referida a la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, o bien se limitaron a exigir la licencia de conducir, el seguro del automotor y la tarjeta verde, que estos tres documentos estaban habilitados y no había irregularidades. No se sabe a ciencia cierta, repito, si los gendarmes pidieron esa habilitación, y en caso de haberla pedido, probablemente se les exhibió la que estaba adulterada y no hubo un chequeo informático para determinar si era veraz o, como se dice, era apócrifa.
Claro. ¿Qué hipótesis se manejan hasta ahora, Javier, o se está esperando que termine la declaración allí en la Fiscalía? En estos momentos se está declarando, estamos esperando que concluya ese proceso que es declaración testimonial, no es indagatoria, esto es importante aclararlo. Como testigo está declarando esta mujer, de quien no ha trascendido el nombre todavía, y bueno, habrá que ver si surge información oficial después de esa declaración. Respecto de los motivos o de las causas del accidente, sigue siendo el exceso de velocidad la principal hipótesis que maneja la justicia. A partir de esa premisa, buscarán también saber si hubo algún tipo de desperfecto mecánico. Claro. Probablemente se haya quedado sin frenos, como se dijo desde el entorno del chofer, y que en su afán de frenar el colectivo se dirigió hacia una montaña, una maniobra que generalmente es conocida entre los transportistas. Pero bueno, hay una declaración también importante que es de Graciela Corbalán, que es la mamá de un chico que viajaba también en el colectivo y que dijo que circulaba a muy alta velocidad, que en una de las curvas se balanceó el colectivo, gritaron, le pidieron al profesor de los chicos de danza que exigiera que baje la velocidad el chofer, y bueno, en la siguiente curva ya no se pudo hacer nada y el colectivo volcó, y esta mujer insiste, está convencida de que no chocó contra ningún cerro ni intervino ningún otro vehículo, pero que sí iban a muy alta velocidad. Javier, sobre el uso del cinturón de seguridad, ¿se sabe, se ha podido constatar quiénes lo llevaban? Prácticamente nadie. Por los chicos que prestaron declaración testimonial durante las horas siguientes a la tragedia coincidieron en que no llevaban el cinturón de seguridad colocado. A partir de algunas fotos que trascendieron también se observa en las butacas delanteras que estaban los cinturones de seguridad, pero en algunas otras butacas no están a la vista. No sabemos si estaban ocultos o directamente no estaban, pero es otra de las explicaciones probablemente a por qué murieron tantas personas. Claro. Y hubo tantos heridos. Perfecto, Javier. Muchas gracias por este contacto telefónico y repetimos, agradecemos tu trabajo desde allá del Sur Provincial y vamos justamente a retomar el contacto cuando la situación lo amerite, ¿no? Chicos, a su disposición siempre, que tengan una excelente jornada. Un fuerte abrazo, Javier. Muchas gracias. Adiós. Bien, hasta allí entonces. Javier Bermejo, colega desde San Rafael, actualizando un poco la información al respecto.